es ahora abrir la conversación, el debate, y bueno, y también plantear por qué no invitamos a representantes del gobierno de la ciudad a esta conversación, a este debate. Básicamente porque al gobierno de la ciudad les exigimos que abran el debate y que ellos nos inviten a todos a participar en esas deliberaciones. También porque pensamos que es responsabilidad del gobierno convocar a ese debate, y además porque como cátedra, como equipo docente, como facultad, hay una resolución del Consejo Directivo que es una declaración que plantea básicamente nuestra disposición como comunidad universitaria a participar en un debate, más que un diálogo, un debate, donde poder confrontar no solamente distintos posicionamientos políticos pedagógicos frente a la actual reforma, sino inclusive, básicamente, solicitar alguna información consistente. Parece ser, María, que lo único que tienen cierto es el cronograma de implementación de la reforma. Lo único que no, de lo que no caben dudas, donde no hay inconsistencias entre los distintos representantes del gobierno y del Ministerio de Educación de la ciudad, es en los ritmos y la escala progresiva de la reforma. Todos los demás, al menos en mi posibilidad de acceder a información, hay inconsistencias y contradicciones permanentes. Bueno, brevemente, me parece, escuchaba los planteos de los distintos compañeros y me fui anotando un montón de cosas, pero me gustaría detenerme en una, que es el tema de los estudiantes minorizados en la reforma, ¿no? O sea, me da la sensación de que hay algo, un poquito lo tiraste vos por ahí, pero digo, al desautorizarlos como sujetos de la discusión, se están produciendo muchos efectos simultáneos, ¿no? Es de alguna manera pensar que no solamente son sujetos individuales, ¿no? El PowerPoint insiste mucho en la individualidad, cada uno según su ritmo, cada uno según... sino que aparte en la escena pública, en los medios masivos de comunicación, a mí me sorprendió incluso de profesores que han sido profesores de esta casa, el maltrato explícito hacia los estudiantes, no solamente de los periodistas, sino también de la profesora Guillermina Tiramonti, actualmente no es docente de esta casa, pero sí de la Universidad Nacional de La Plata, que ha sido extremadamente violenta en el trato con los jóvenes, ¿no? Y yo pensaba qué imagen de juventud se está construyendo, unos jóvenes que parecen violentos, inasibles, irreflexivos, y al mismo tiempo que pueden votar, pero no pueden discutir una reforma educativa, ¿no? No pueden discutir sobre los términos. Y este me parece que es un dato que hay que poner sobre la mesa. Creo, y no solamente en términos de la reforma de la escuela secundaria, que otra cuestión que está acá dando vueltas es que también los docentes están bajo sospecha, ¿no? Creo que hay una impugnación de los docentes como sujetos colectivos que puedan opinar sobre una reforma. Entonces, claro, la paritaria no, y tampoco otras escenas de diálogo posibles sobre procesos colectivos o representaciones colectivas del magisterio. Pero me parecía interesante que tampoco aparecen como sujetos de la reforma o partícipes de la discusión de la reforma los trabajadores del gobierno de la ciudad, ¿no? Me parece que la primera presentación daba cuenta de que hay una cantidad de debates que no están siendo colocados sobre la mesa. Y sí están apareciendo otros sujetos, ¿no? Me parece que aparecen las ONGs, aparecen los tutores, aparecen empresas, aparecen otra cantidad de sujetos, y me parece que sobre esas cosas tenemos que estar muy atentos. Yo me preguntaba qué hay de nuevo, ¿no? O sea, porque hay cosas que no son nuevas. Lo más viejo la vivimos, ¿no? Un profe de sociales que es profe de historia, entonces geografía no dicta, o un profe de sociales que es profe de geografía, entonces historia no dicta. Esas cuestiones en la Argentina ya han sucedido, no hace tantos años, no hace falta hacer arqueología,
Creo que esos riesgos los conocemos porque los hemos transitado. Hay otros riesgos que tal vez, y la complejidad también la hemos transitado. Conversaba con quien fuera directora de educación secundaria en la provincia de Buenos Aires durante unos cuantos años, Claudia Bracci, y ella me contaba lo complejo que había sido para ellos sostener las pasantías de técnica y cómo se construían sentidos para las pasantías de técnica desde el primer año de la secundaria. Es decir, un pibe va a terminar haciendo prácticas en empresas públicas o privadas, pero después de 5 años de formación para llegar a esa pasantía. ¿Cómo se trabajaba con quién iba a recibir a los chicos en la empresa o en el organismo público o donde fuera? ¿Cómo se trabajaba el sentido de esa experiencia que era acotada al final de un trayecto muy largo? Entonces a mí me parece que decir pasantías y no explicar cuál es el sentido formativo de ese instante en un recorrido más largo es cuando menos complejo. Eso me parece que no es nuevo tampoco, ¿no? Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que en los 80 y los 90 esa discusión apareció, y de hecho si hoy hay ley de pasantía fue tratando de evitar el uso como mano de obra barata de los estudiantes secundarios y universitarios, ¿no? Y la otra, pues, pero me parece que sí hay algunas cosas nuevas, ¿no? Esta apelación a la innovación por vía de la tecnología no fue un parámetro de la reforma de los 90, ¿no? Es una cosa nueva. Y la otra cuestión es la fragmentación drástica entre público y privado, también me parece que es una novedad de este momento. Me gustó lo de la reforma anónima, la reforma sin firma. Eso también, ¿no? Y para los que trabajamos en el campo educativo es muy desconcertante porque no sabemos con qué documento estamos discutiendo. Y la otra cosa que me parece que es importante y tampoco es nueva es el tema de reformas que no atienden a las condiciones que las mismas suponen. Es decir, esta reforma de hacerse requiere no solo de recursos financieros, sino también de una estructuración del puesto de trabajo docente absolutamente diferente. Y una cosa más. El martes pasado, el Consejo Directivo de la Facultad se pronunció sobre el tema de la reforma de la secundaria, y lo que decíamos es, la verdad, estamos a disposición para las discusiones, o sea, estamos a disposición sobre estas cosas, no solo se sabe, sino que acá sabemos, ¿no? Y creo que ahí hay que reponer el lugar de la universidad pública en clave de espacio de consulta y de interlocución de las políticas públicas, cuestión que ha estado totalmente discutida este último tiempo. Las universidades públicas también han sido puestas bajo sospecha y el carácter de asesores naturales de los gobiernos también, de las universidades públicas, también ha sido puesto bajo sospecha. Me parece que esas cosas son cosas de las que tenemos que seguir hablando. Me imagino que debe ser interesante si quieren hacer una ronda de preguntas, de comentarios, de intervenciones o de lo que quieran. También en relación a esto que decía Sofi mientras se van animando a levantar la mano y a tomar el micrófono, uno se ve tentado de pensar a esta reforma como inconsulta, sin información, como inoportuna, como inconsistente, técnicamente inconsistente y como improvisada. O puede pensar que estamos frente a la presencia de algo nuevo, que es una nueva forma de implementar políticas educativas, una nueva forma de implementar políticas públicas. Y también advertir, al menos en esta en la universidad, pero también convocando a todos, a pensar también, no solamente como improvisados, inconsultos o antidemocráticos, inconsistentes, sino también de cómo se va configurando una nueva tecnología de implementación de las políticas públicas, que fue, por otra parte, confesada por el ex ministro de Educación frente a la Academia Nacional de Educación, donde decía que justamente su estrategia para combatir a los sindicatos docentes consistían básicamente en tirar varias iniciativas al mismo tiempo, con pocos documentos formalizados, para desconcertar y plantear y prever la posibilidad de que alguna pase, ¿no? Yo creo que no es solamente una picardía del actual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, sino que forma parte también de una estrategia que se parece bastante al marketing y al coaching, pero que está tratando de ser implementado en el campo de las políticas educativas.
Bueno, ahora sí, si les parece, abrimos la ronda de preguntas, observaciones, comentarios, informaciones. Una cosa. ¿Te acercas? ¿Puede ser? No llegamos, no, que me parece, por lo menos altamente sospechoso, que en el Ministerio de Educación, que se maneja en general con todo el gobierno, con egresados de universidades privadas, intenten decidir los destinos de los alumnos de escuelas públicas y al mismo tiempo no querer que esa reforma se aplique en la escuela privada. Eso es lo que digo. Sí, absolutamente. Por ahí es un poco ingenua la pregunta. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con el reclamo, pero le pregunto a los chicos. Yo soy profe y este año no estoy dando clases secundarias, ¿sí? Pero ¿por qué se decidió? ¿Cómo fue el proceso para llegar a la toma? Decídmelo chiquito. ¿No había caminos, instancias previas, digamos? O sea, entiendo el reclamo y estoy de acuerdo con el pero la cuestión de la toma, que implica carga de clase, ¿no había instancias previas, de acuerdo a cómo bajó la información? Bueno. Qué buena pregunta. Mirá, durante el 2017, como comentaba la compañera, tuvimos cero reuniones con Soledad Ruña. Creo que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires implementó un gran mecanismo de distracción y de suavización del conflicto, que es tener mesas de trabajo no vinculantes y no resolutivas durante todo el año, espacios de contención, si se quiere, donde el estudiantado iba, planteaba las cuestiones, sus problemáticas y no llegaban a ningún lado. Durante el año se habían hecho petitorios, se habían hecho marchas y cortes, y por supuesto en búsqueda de visibilización, en tanto a otras problemáticas que veníamos teniendo, como son la problemática de la emergencia de género y la no implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, como planteaba bien mi compañera. La verdad es la siguiente, tanto en cuestiones de transformación de la secundaria o de discusión de los programas educativos o de las problemáticas que tenemos como estudiantado, los tiempos son muy cortos para los pibes y pibas que luchamos por la escuela pública y que decidimos empezar a hacerlo a temprana edad, poniendo el mejor de los casos, un pibe o piba que empieza a cuestionarse su educación y qué está bien y qué está mal el primer año, tiene 5 años para intentar cambiarlo. 5 años de ciclo lectivo de 190 días, con vacaciones de por medio, con gente que conduce el conflicto en quinto año y que egresa y que ahí tiene que haber una reestructuración de la organización constantemente, a partir de que, lo explico más o menos, digamos, para los que no han jamás militado en alguna organización política de secundarios o de universidad, que universidad igual es más tiempo, pero creo yo. Pero para los que militamos en secundarios es constantemente estar renovándose. Vos tenés un conductor o conductora, o varios conductores o conductoras de tu agrupación o del centro de estudiantes que están en cuarto o quinto año y que en 2 años egresan y hay que conseguir un nuevo conductor o conductora del conflicto. Cuando el plazo es tan corto, es de 1 año donde hay un conductor o conductora, que año siguiente es otro u otra, el conflicto es el mismo. Entonces hay que hacer una reestructuración de base de la organización del conflicto constantemente cuando el conflicto sigue y cuando los conflictos se van sumando y acumulando constantemente. Particularmente ante la pregunta de este caso en particular, no sé si se entendió lo que dije antes, cualquier cosa igual me pueden volver a preguntar, quizás fui poco claro. Respecto a este conflicto en particular, creo que el mecanismo de las tomas se adaptó perfectamente al mecanismo que quiere implementar, que implementa el Ministerio, en tanto a lo que comentaba acá el compañero, esto de tirar 20 reformas al mismo tiempo, con poca información y a ver cuál cazás y cuál podés discutir. Me parece que ante ese mecanismo y ante que estamos a
tres meses de menos de que se termine el ciclo lectivo, y que a partir del año que viene ya simplemente la reforma en 18 colegios, no había un margen para poder hacer medidas de carácter intermedio porque el tiempo corría y corre y lo sigue corriendo, ¿no? Si nos poníamos, obviamente veníamos haciendo solicitadas y marchas y cortes por otras cuestiones en lo que iba el año, pero si empezábamos un nuevo proceso, si no lo hacíamos como continuación de la anterior, si no sumábamos esto a la continuación de reclamos que veníamos haciendo en torno a otras cuestiones y que no tenían respuesta, y lo arrancábamos de cero, decíamos, bueno, no estamos con la discusión de la reforma, vamos a hacer un petitorio, esperamos 2 semanas, bueno, vamos a hacer un corte, esperamos 2 semanas, bueno, vamos a hacer una marcha, esperamos 2 semanas, bueno, ahí se nos iba todo el año, y hoy no estábamos discutiendo la reforma, no hubiéramos tenido jamás a la ministra sentada frente a nosotros y nosotros en la Defensoría del Pueblo, como se consiguió y como creo yo que es una victoria enteramente nuestra, más allá de que el resultado no haya sido bueno. Me parece que la medida de las tomas, podemos estar de acuerdo, ¿no? Teóricamente, digamos, podemos cuestionarlas y podemos incluso estratégicamente y políticamente creer que no era el mejor mecanismo, pero lo que me parece indiscutible es que sirven y sirvieron. Porque me parece que la visibilización que tuvo la reforma no vino a raíz de acá, no es para cuestionar el espacio, no es para cuestionar en absoluto, me parece esto saludable y saludo, digamos, la iniciativa y poder discutirla en profundidad y en términos académicos, pero me parece que la única visibilización que se dio en torno a la reforma y a por qué está bien o por qué está mal, nació a partir de las tomas de colegio y eso es indiscutible. Ahora estamos en pos, digamos, de buscar renovar las medidas, de pensar otras medidas superadoras a las tomas, porque siempre las tomas tienen sus beneficios, pero tienen sus limitaciones también, y creo que hay que rediscutirlas. Cuando el eje está ahora centralizado en por qué las tomas sí o no, si son ilegales o no, y no en la reforma, es ahí donde creo yo hay que replantearnos con qué medidas seguimos. Pero que las tomas han surtido efecto y que fueron en el momento justo, para mí eso es indiscutible. Bien, Agustín. Focalizado en la toma y no en discutir todas estas consideraciones que aquí claro. Hicimos respecto de la reforma. Acá la propuesta, de cierta forma. Sí, claro que sí. El documento, agrego una cosa más, el documento oficial que suben a la página del Ministerio de Educación de la Buenos Aires fue una vez que se habían tomado los colegios y que la ministra se sentó con nosotros y nosotras en la Defensoría del Pueblo. Si no, hasta el día de hoy no hubiera documentado, no habría, habrían subido ningún tipo de documentación oficial. Hoy estamos acá discutiendo, más allá de los PDF que han salido, estamos acá discutiendo la reforma oficial, porque yo la leí más o menos por arriba, porque no tuve todavía el tiempo de sentarme a leerla bien, me parece muy pedante, me parece que agarra segmentos de autores de libros de pedagogía y trata de justificar a partir de eso los cambios pedagógicos que hace, pero que no tiene ningún tipo de sustento, ni está contextualizado ni absolutamente nada, pero ese documento no estaría en función de la discusión de todos y todas acá presentes si no hubiera habido la presión que hubo por parte de los estudiantes. No sé si se pueden acercar o que griten. ¡Griten! No, yo, bueno, hablo fuerte, ¿no? He escuchado de ustedes decir que, bueno, que también piden una mesa de diálogo o digamos, una reforma consensuada. Al mismo tiempo también, decía el compañero estudiante, 5 años de promover también una reforma de la ley nacional, ¿no? Y me pregunto si es posible lograr de este gobierno que ya ha dado probadas muestras de antidemocracia con, digamos, políticas represivas, un desaparecido en un contexto represivo, digamos, con la gendarmería, presos políticos, un gobierno que ha hecho del derecho consumado una política. Y de la desinformación, un medio para meter atrás un montón de cuestiones que responden a intereses oscuros, intereses privados, negocios, atrás de todas las reformas y negocios. Si se puede lograr una reforma superadora dentro del mandato de este gobierno. O si no sería mejor resistir a los cambios en este momento, resistir a las reformas y esperar un contexto más o una coyuntura más favorable para lograr algo superador.
No sé, es mi opinión. Mira, me gustaría empezar comentando algo que no comenté antes, que tiene que ver con lo que vos decís un poco, ¿no? Yo creo que una de las cosas más complejas de este momento es que no solo estamos todos bajo sospecha, o en todo caso los docentes son sospechosos y demás, sino que hay como una instigación a la denuncia, ¿no? A la denuncia pública. Digo, hoy en la facultad recibimos por primera vez una intimación de, de un fiscal porque se habló de Santiago Maldonado en clase. La madre de un estudiante nos hizo una denuncia pública por haber hablado de Santiago Maldonado en clase, en la universidad, ¿no? ¿Y por qué lo junto con lo que vos traes? Yo digo, uno dice, bueno, ¿cuándo es momento? ¿Cómo hacemos? Yo creo que estas cosas van avanzando de manera capilar por distintos lugares. Yo creo que las discusiones las tenemos que tener. ¿Qué secundaria queremos? Tenemos que discutirlo todos los días del año. Y no hay que esperar a mejores condiciones, porque tal vez las mejores condiciones o el momento óptimo nunca llegue. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro qué secundaria queremos, porque es la única forma de poder construir esa secundaria que queremos. Independientemente del contexto político, coyuntural, en el que estemos. Después, los tiempos de otras cuestiones, bueno, son impredecibles, ¿no? Qué sé yo, uno puede pensar que no es, técnicamente no es el mejor momento, pero yo no me ahorraría ni una gota de saliva de discutir esta propuesta de reforma de la secundaria, porque nos hace pensar qué secundaria queremos nosotros. Y en ese sentido, yo digo, la escuela que queremos, que era lo que aparecía como el título del segundo documento, en realidad es el título de un texto de pedagogía que todos, que Andy Hargreaves, que hace muchos años, no, de Michael Fulan, eso, los dos juntos, que era bibliografía en esta casa hace unos cuantos años. Entonces yo pensaba, bueno, hay una disputa por los sentidos de las categorías, hay una disputa por los sentidos para la escuela, y esa disputa es todos los días. Obviamente habrá momentos en donde uno pueda haber más chances o más factibilidad de que se concrete, pero creo que nos debemos todos los días pensar en esta casa, que principalmente forma profesores, aunque no se asuma muchas veces como tal, qué escuela secundaria queremos, ¿no? Y creo que ese es un trabajo para siempre. Una cosa me parece que... No, yo no estoy en desacuerdo, perdón, con la discusión, sí, obviamente en los ámbitos, digamos, donde se debe decidir la educación, en los ámbitos que están... Obviamente todos los días se tiene que plantear cuál es lo siguiente, pero digo, en el momento que está, o sea, en el momento en que el gobierno, digamos, presiona para esta reforma, digamos, creo que es un momento como para resistir y decir, no sé si vale la pena sentarse a discutir cuestiones en una misma mesa con un gobierno de este tipo, o sea, cuestiones que hacen a la educación real. Creo que debía ser en otro. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que es un momento, al menos para mí, para muchos, bastante feo, en todo sentido, ¿no? Para decirlo de manera sencilla, por un montón de cosas que se hicieron acá, criminalización de la protesta, empequeñecimiento de los estudiantes, impugnación y desvalorización de distintas experiencias, sujetos, prácticas, en fin, una serie de cuestiones que... Pero me parece que hay un acuerdo, al menos en amplios sectores de la comunidad educativa, de la comunidad política de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que hay un acuerdo que dice que me parece que tenemos que empezar así, de esta manera, así, y esta reforma no. O sea, estoy parcialmente de acuerdo con vos. Después veremos cómo se acomodan un poco los melones y de qué manera podemos ganar tiempo para llevar adelante ese debate. Pero un debate que no es solamente sentarnos en una mesa a conversar, sino también informar los posicionamientos, no solamente en datos, sino en informaciones y en problematizaciones, y construir a partir de ahí un sentido o múltiples sentidos que tengan los mecanismos para poder escucharse y poder generar también las condiciones para una reforma de la secundaria que queremos en el otro sentido.
Es difícil en el campo educativo, esto lo vemos en la historia de la educación y también en lo que podemos conocer del pasado reciente. Es muy difícil llegar a acuerdos contundentes en temas de política educativa, porque la política educativa y la política pedagógica está atravesada necesariamente por diversos posicionamientos, visiones, percepciones del mundo, de la vida y de las relaciones entre las personas. Lo que a mí me parece que es contundente en este momento es que de esta manera es inadmisible esta reforma, y que tenemos que juntar fuerzas, como intentamos hacer acá, de plantear y reclamar al gobierno otros tiempos para poder discutir un tema tan vinculado con los derechos, uno de los derechos, la educación como uno de los derechos fundamentales que están siendo vulnerados, ¿no?, a través de estos mecanismos y estas políticas por el actual gobierno. No, yo quería decir algo cortito. Primero plantear que la lucha claramente es hoy y es ahora, y es por eso que estamos todos acá debatiendo el tema. Creo que esperar no podemos esperar, porque si no, el año que viene ya te la van a implementar en 18 colegios. Y también esperar es cuánto esperar, porque en Capital Federal por lo menos más del 50% apoya al gobierno, y eso es algo gravísimo. Entonces, si vamos a esperar a que haya un gobierno que más o menos esté de acuerdo con las políticas que tenemos nosotros, podemos estar esperando hasta dentro de 50 años, porque la verdad es que estamos en una provincia que, en una ciudad que no se preocupa mucho por lo que es la escuela pública. Entonces, creo que esperar no podemos esperar, creo que no podemos dejar tampoco de enfriar la lucha, sobre todo porque si ya se implementa una nueva reforma, creo que es más difícil volver para atrás a la hora de que haya un nuevo gobierno, que estar luchando la hora y participar de la reforma que quieren hacer, y nosotros repercutir en la reforma y plantearla como nosotros queramos que sea. Entonces creo que ahora el conflicto lo visibilizamos, lo que hay que hacer ahora es sentarnos y negociar y llevar propuestas concretas, que tengamos tanto estudiantes como profesores como directivos de todas las comunidades educativas. Pero creo que esperar y dejar que se enfríe la lucha es lo peor que podemos hacer. Quería aclarar una pequeña cosa. Creo que la pregunta nació en torno a lo que dije al principio, de que había tenido una entrevista radial y que yo estaba cuestionando la reforma secundaria del futuro, y básicamente la argumentación fue: no, bueno, pero ¿por qué te quejas del secundario futuro si la ley de educación nacional también es mala? Digo, bueno, no es un argumento válido. Yo lo que hice ahí en esa entrevista fue correrlos por izquierda, digamos. Yo soy mi familia, digamos, es amiga de Pedro Saborido, no sé si lo ubican, es el productor de Peter Capuzón en sus videos, y lo voy a citar. Él tenía una lógica muy interesante respecto a cuando había un planteo político muy vacío y antipolítica, de no, los políticos son todos iguales, todos roban, todos son unos corruptos, qué sé yo. Y Pedro lo que me decía es: bueno, a esa gente hay que correrla por izquierda. Tenés razón, los políticos son todos iguales, hagamos una anarquía con asambleas barriales. Y no, bueno, no, pero en realidad la política no es tan mala, ¿viste? Como recula, ¿no?, cuando uno los corre por izquierda. Acá fue más o menos lo mismo. Yo planteé lo mala que era esta reforma educativa secundaria del futuro. Y me dijeron: bueno, no, pero la ley de educación nacional que promulgó de Cristina Fernández de Kirchner, que la están queriendo ubicar como kirchnerista fija, que promulgó Cristina Fernández de Kirchner, también es mala, y están esperando que yo saltara a decir: no, bueno, no es mala la educación de educación. No, dije: bueno, tenés razón, vamos a discutirla, ¿por qué no? Sentate conmigo a discutirla, vení, vamos. Oigo, era un poco en ese sentido que lo decía. Ahora, yo sé, en el contexto en el que estamos, no me toqué en la ley de educación nacional, no me la toqué, no quiero discutirla ni cerca, porque sé lo que pueden, las barbaridades que pueden hacer con una ley que considero, respecto a la federal, es un avance estrepitoso. Digamos, de pasar a la federal, a la educación nacional que está ahora, con todos los errores que tiene, es un avance increíble. No quiero discutir la ley de educación nacional ahora, porque sería gravísimo y habría retrocesos muy grandes. No, quiero atenernos a discutir la reforma secundaria del futuro, pero eso sí, me parece que en cualquier negociación
siempre hay que apostar a más para lograr lo que consideramos necesario. Entonces, obviamente, me parece que la perspectiva tiene que ser cuando logremos las mesas de negociación, cuando logremos el Congreso Pedagógico a partir del año que viene, en caso de que lo logremos, y ojalá así sea, apuntar siempre a modificar un 100% de esa reforma desastrosa, y estaremos modificando un 60%, pero no apuntar a modificar un 40% y terminar modificando un 10%. Bueno, básicamente eso. Bueno,